Como ven, la gente se está retirando. Es fuerte el olor de los gases, el estampido de algunos de los gases. Ven la humareda allí, de las cosas que se están quemando. Ven la gente con... Ahí hay un fuego allí, y la gente prende el fuego tratando de ver cómo contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. La gente con... con las máscaras, sí, ustedes lo ven, ¿no? Estamos tratando de avanzar con mucho cuidado. Este es uno de los lugares. Acá es donde ustedes veían uno de los fuegos. Seguimos avanzando hacia uno de los centros. Ustedes ven la humareda allá adentro, producto de algunos de los gases lacrimógenos que se han lanzado, ¿sí? Y escuchan ustedes algunos disparos, ¿eh? Esto es parte del casco histórico, ¿correcto? De la ciudad de Quito. Cámaras, aquí hay una situación de enorme tensión. Está viendo desbandes, estamos acercándonos con mucho cuidado. Hay mucho olor a gases lacrimógenos. Sí, está ahí la policía. Hay un intento de pasar por parte de la gente y cada tanto hay algún desbande. Vamos a ver, queremos manejarnos con mucha precaución. Como ustedes ven, una enorme cantidad de piedras, cascotes, ladrillos que la gente tiene para guarecerse. Por este lado, estamos en el medio de este tumulto, de una situación de enorme tensión, que estamos queriendo transmitir a todos ustedes con los hechos, hasta con los olores. Allá hay corridas enormes, porque la policía, efectivamente hay una represión intensa, y allá viene la situación de enorme riesgo, la que estamos viviendo.